Oye, ¿me escuchas? Tú. ¿4 de agosto? Oye, despierta. Oye, ¿qué sucedió? Escuché un grito hasta la cocina. ¿Estás bien? Ya llamamos para que vengan por ti. Oye. Recuéstate. Tranquila, espera a que lleguen. ¿Quién es esta persona? Alguien. Vendrá por ti, ¿verdad? Oye, niña, ¿te encuentras bien? Me preocupé porque te desmayaste de repente. Oye, ¿cómo que te desmayaste? ¿Quién es? Oye, a mí no me mientas, no estás bien. Yo no conozco a este chico. Te acompañaré a casa. Date prisa. Al menos dime que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te desmayaste? Toma, ¿qué haces aquí? Sawa me llamó y me comentó todo. ¿Estás bien? ¿No te golpeaste la cabeza? ¿Por qué estás tan distraída? Presta atención, ¿quieres? Sí, perdón. Oye, Shin, no seas tan duro. Apenas acaba de despertar, es entendible. Pero entiendo que estés preocupado. Bueno,
¿Quieres ir al hospital antes de regresar a casa? Estaría bien que fueras. ¡Diles que no! Definitivamente no puedes ir al hospital. Solo complicará más las cosas. Diles que fue por cansancio y falta de sueño. ¿Está bien? ¿Entonces irás al hospital? No. ¿Sí o no? Esto solo fue falta de sueño. Iré a casa. ¿Qué tanto te desvelas como para desmayarte de la nada? ¿Por qué tranquilo, eres así? Viejo. En ese caso te acompañaremos hasta tu casa, ¿está bien? ¿No estamos caminando muy rápido? No. Hoy hace frío, ¿no? Aún es agosto. ¿Por qué hace tanto frío? No lo entiendo. Justo cuando pasa la temporada de lluvias, el verano se va volando y llega el otoño. Por cierto, Shin, ¿no tenías hoy clases? Me ausenté. ¿Estás seguro? Pronto serán los exámenes de admisión. Estoy haciendo lo que debo hacer y ya. Vaya, no eres para nada un lindo hermanito. Ya te lo dije, tú no eres mi hermano mayor. Siempre ha sido así, incluso desde que éramos niños, ¿no crees? ¿No me escuchaste? No puedo seguir la conversación. ¿Acaso yo conozco a estas personas? Oye, por cierto, no Shin, puedo recordarlo. Paz, pareces una abuela entrometida. No recuerdo solo nada. Estoy preocupado. Definitivamente eres una abuela. Solo me preocupo por ella. No hay. Deja de meterte. Nada. Y déjame en paz. No y no solo eso, desconozco a estas personas. No sé quién loco. Soy. Claro que no. Oye. Oh. ¿A dónde vas? Esta es tu casa, ¿recuerdas? ¿Aquí? Estás demasiado distraída. ¿Estarás bien tú sola? Sería mejor que nos quedáramos contigo un poco más. No tienes que ser tan sobreprotectora, abuelita. Lo que pasa es que tú eres demasiado tosco. Disculpen. En cuanto entre, iré a dormir. Gracias por acompañarme hasta mi casa y cuidarme. ¿En serio estarás bien? Sí. Pero... Ya, vámonos. Oye, no me jales. Si algo pasa, llámanos de inmediato. No te duermas tarde. ¿Qué hago? Eso no lo sabes. Tal como temía. Escucha... Lamentablemente perdiste todos tus recuerdos antes del primero de agosto. No puede ser. Hemos estado juntos por 4 días, pero parece que no logras recordarme. Lo siento. Parece que estás muy confundida, así que te explicaré todo. Creo que primero tengo que presentarme. Mi nombre es Orión. Vengo de un mundo diferente a este, y soy un espíritu, como tu ángel guardián. ¿Ángel? Sí, así es. Oh, por cierto... Debes saber que solamente tú puedes verme. También eres la única que puede escuchar mi voz. ¿Por qué me estás mirando de esa manera, como si fuera un bicho raro? ¡Qué cruel eres! Yo no pienso eso. Pues tú reaccionaste igual la primera vez que me viste, ¿sabes? Bueno, en fin. Además... A decir verdad... Pues verás... Creo que yo soy el culpable de esto. Sé que esto te va a sorprender bastante, pero perdiste tus recuerdos porque cuando llegué a este mundo, choqué con tu forma espiritual. También fue un problema para mí. En verdad lo siento. Pero, ¿qué significa eso? Me quedé encerrado en tu corazón. Así que los recuerdos que perdiste fueron borrados poco a poco por mi presencia. Espera un momento, yo no entiendo lo que estás tratando de decirme. Bueno, por cierto, dime, ¿por qué no puedo ir al hospital? Porque sería completamente inútil ir. Tus recuerdos no desaparecieron por una enfermedad o porque tuvieras un problema en tu mente. Tienes que recuperarlos conviviendo y pasando tiempo con más gente. Pero si fueras a un hospital, te quedarías completamente sola y entonces... No podrías hablar con nadie ni averiguar sobre tus antiguas relaciones. Si sigues por mucho tiempo con esa rutina monótona, poco a poco olvidarás cómo beber agua.
e incluso olvidarás cómo respirar. Y entonces... por eso creo que lo mejor sería mantener en secreto que perdiste tu memoria. Solamente sé cuidadosa y... Pero... es que yo no entiendo qué está pasando. Ni siquiera puedo recordar quién soy yo. Lo siento. ¿En verdad crees que ella estará bien? ¿Y crees que puede ir al viaje en su condición? Por ahora, solo observémosla. Cuídala durante su trabajo. Esa era mi intención desde el principio, no te preocupes. Esta noche, Toma y Shin te acompañaron hasta tu casa. ¿Serán tus compañeros de trabajo? Durante el camino de regreso, parecía como si fueran amigos de la infancia. Eso creo. Pero no pudiste seguir una conversación con ellos como antes. Creo que a cualquiera le parecería sospechoso. Sí. Solo tengo estos contactos. Por alguna razón, toda tu información se borró. Pero qué bueno que lograste conseguir los contactos de tus compañeros de trabajo. Sí. Es bueno, pero... Oye, oye, ¿algo de lo que pasó hoy te resultó familiar o pudiste recordarlo? ¿Por qué no logro recordar nada? ¿En verdad podré recuperar mis recuerdos? ¿Estás bien? Tal vez sea imposible. ¡Ey, oye! ¿Todavía puedes escucharme? Lo siento. Debes estar muy cansada. Fue un día difícil para ti. Creo que deberías ir a dormir. Sí. Bueno, yo... prometo... haré todo lo posible para ayudarte con tu memoria. Buenas noches. Buenas noches. Me pregunto, ¿quién soy yo? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todavía recuerdas lo que pasó ayer? Sí, de alguna manera. ¡Qué alivio! Entonces seguramente solo estabas algo confundida. Ayer tus recuerdos estaban muy revueltos y era confuso, pero ya te ves más tranquila. ¡Me alegra mucho! Por cierto, si algo te preocupa, no dudes en decírmelo. A tu alrededor, solo hay personas que no conoces. Debe dar mucho miedo no recordar nada y no saber en quién confiar. Pero... pero... te prometo que yo voy a ser tu apoyo y recuperaré tus recuerdos. Así que... ¡vamos a esforzarnos! Muchas gracias, Orión. Oh. Oye, esta es la primera vez que me llamas por mi nombre. ¡No es momento de estar perdiendo el tiempo! Si no te das prisa, llegarás tarde al trabajo. Ya tengo que irme. Lo siento. ¡Ah, Shiki! Hoy también vendremos a verte, ¿sí? Gracias. Con permiso. Hola, muchachos. Buenos días a todos. Iniciemos el día de hoy con entusiasmo. Últimamente, hemos visto que hay algunos clientes con muy mala actitud hacia el staff femenino. En caso de que suceda algo desagradable el día de hoy, comuníquenmelo discretamente, por favor. Entendido. Si los atrapo, los mataré con mis propias manos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que va a hacer con sus manos? Entonces, eso es todo por hoy. Por favor, cumplan adecuadamente con su puesto. Sí. Sí. El gerente es algo extraño, ¿verdad? Sí. Oye, ¿ya puedes trabajar de nuevo? Sí. ¿Ah, sí? Me alegro. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Mm?
Bien, es hora de abrir. Iki, ¿puedo hablar contigo? Sí. Demos lo mejor hoy. Sí. Así que él se llama Iki. Es un chico guapo, pero me da mala espina. Hace rato me di cuenta que te estaba viendo de una forma demasiado extraña. Tengo que salir por un momento. Ah, ¿sí? ¿Eso crees? Oh, ¡bienvenidos! ¡No, así no! Aquí tienes que decir bienvenido de vuelta, amo. El gerente te está mirando. ¡Date prisa, date prisa! Bienvenido de vuelta, querido amo. Yo quiero un parfait hecho por la maid, por favor. Yo voy a querer un pastel de mil hojas y también un té negro. Sí, entendido, queridos amos. Entonces, yo haré el pastel y el té. Sí. Te lo encargo. ¿Qué pasa? A ti te toca hacer el parfait. Después de todo, en el nombre dice, es hecho por la bella dama. Oh, lo siento tanto. ¿Qué hago? No tengo idea de cómo hacer un parfait. ¡Oh, qué rápido apareció un reto! ¿Qué estás buscando? ¿Acaso ya se te olvidó cómo prepararlo, pequeña? ¡Rayos! ¡Estará sospechando de ti! Primero vacía el cereal en la copa y luego la crema batida. Después le pones fruta y encima el helado. Por último, escribimos algo para el cliente. Y está listo. ¿Qué está pasando? Pequeña, ¿estás bien? Lo siento. Ven conmigo. Por aquí. Esto duele, pero si lo apretamos será más fácil detener el sangrado. Después de un rato, aflójalo un poco. ¿Eso crees? Así que no funciona contigo. Hace rato también este tipo te estaba mirando. Hola, Kent. Buenos días. Buenos días. Yo regresaré al trabajo. ¿No hay problema? Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Lamento causarte tantas molestias. ¿Tú eres la que ocasionó el efecto Pauli en esa copa? Pauli. ¿Eh? El efecto Pauli. El físico Wolfgang Ernst Pauli era distraído y rompía con frecuencia sus equipos. A veces con solo acercarse o tocarlos, rompía sus instrumentos de trabajo al igual que tú. Pauli rompía con tanta frecuencia las cosas que sus compañeros dedujeron que se debía a una fuerza misteriosa. Ese es el origen del efecto Pauli. Quiero decir que eres igual de torpe que ese hombre. ¡Qué alto! Complica demasiado las cosas. Si trabajas con una herida en tu dedo, estás arriesgándote y podrías adquirir una infección además de ensuciar todo. Deberías ir a casa por hoy. Pero yo no... Tenemos que averiguar un poco más. Busca una razón para que nos tengamos que quedar. Es que no es nada. Me gustaría quedarme. Además, sí, ya he descansado mucho, pero no hago las cosas tan bien. Quisiera, en realidad, sé que soy una molestia para los demás, así que... Mis disculpas. ¿Podrías explicar lógicamente lo que quieres decir con eso? De ser posible, no... No quiero retirarme del trabajo. ¿Lo habré hecho enojar? Es tan serio que no tengo ni una pista sobre lo que piensa. Yo... Entiendo. Entonces hoy quieres acoplarte al trabajo, ¿verdad? En ese caso, no te preocupes, nosotros te apoyaremos. Yo hablaré con el jefe sobre lo que está sucediendo contigo el día de hoy, ya que me preocupa que hay un gran porcentaje de que no entienda tu explicación. Lo dejo en tus manos. ¡Oye! ¿Acaso hace rato se quedó callado porque estaba tratando de descifrar qué era lo que estabas diciendo? Ya veo. Si ese es el caso... Cuento con ustedes. Sean bienvenidas, bellas damas.
Ten cuidado, pequeña. Lo siento. No hay problema. Sí, perdón. Que les vaya bien, queridos amos. ¡Trabajaste muy duro! Muchas gracias. Yo creo que al final te esforzaste e hiciste un gran trabajo. ¿Eso crees? Mañana también esforcémonos. ¿Sí? Esto es... ¡Mira, soy yo! Eres una molestia, traidora. Oye tú, rompiste tu promesa, ¿recuerdas? ¿Sabes qué significa miedo no Hitsugi? Miedo significa Plutón y Hitsugi significa oveja, así que es la oveja de Plutón. El parfait hecho por las maids se veía delicioso, ¿verdad? Quisiera tener la oportunidad de comer un parfait hecho por ti.